acceso a la información en agendaldía.net. Pero va a ser de mucho contenido y desde luego de producto de mucha reflexión. A todos los que vinieron, muchas gracias. Desde luego hoy acá no es una reunión solamente de líderes, porque cada uno de ustedes tiene un marco de acción muy grande, pueden traer mucha gente, podríamos hacer una reunión de un recinto muy grande, de 4.000, 5.000 personas, si ustedes cada uno se multiplica fácilmente los que están acá. Pero eso no se trataba. Se trata de que como ustedes, como cabezas del movimiento, en igualdad de condiciones, a mí realmente hoy en día estar en estas tarimas no es que me agrade mucho, me gustaría mucho más un círculo donde todos estemos en el mismo orden y en el mismo nivel. Lo que nos diferencia son las charreteras de pronto de los cargos que tenemos, pero seguimos siendo todos iguales. Y ese es un contenido profundo del movimiento. A los de la mesa directiva, muchas gracias por acompañarnos. Y desde luego a todos ustedes, vuelvo y reitero, muy importante, además de la foto. Este no es un momento que es fácil para el Partido Conservador. El Partido Conservador está en unas instancias muy sólidas, lo que es la Junta de Parlamentarios, lo que es el Directorio Nacional, pero algunos otros que tienen aspiraciones presidenciales pues están más cerca del pensamiento de Uribe. Con Uribe hemos tenido varias experiencias. Con Uribe, él tuvo de candidato a Uribito, si ustedes se acuerdan, nosotros fuimos a España a traer a Noemí Sanín, y ganamos con Noemí la contienda del Partido Conservador. Pero de todas maneras la división del partido hizo que Juan Manuel Santos fuera el candidato de Uribe. Y hoy desde luego esos efectos son responsabilidad no del Partido Conservador. De tal manera que los candidatos que hoy aspiran a la presidencia hoy están en otra posición muy radical. Nosotros hemos hecho muchas reflexiones. Pero ha tocado hacer reflexiones porque para el Partido Conservador es duro, porque los postulados del Partido Conservador son libertad, pero también son orden. El tema del orden, el tema del cumplimiento de las normas, de la normatividad, es necesario. Y cuando se rompen los órdenes constitucionales, como tocó romper este orden constitucional y los órdenes legales, el Partido Conservador, desde luego, como que esos cimientos lo hacen sentir y lo tienen que llenar a uno reflexión, porque hay un principio supranacional, supralegal, como decía Álvaro Gómez Hurtado, y que son postulados de la paz. Álvaro Gómez Hurtado creo que fue la persona que más condujo el proceso con el M-19, y después estuvo en la constituyente también por encima del orden constitucional para crear una constitución en el 91 mucho más incluyente, donde entró el M-19, una parte de la guerrilla. El tema de Marquetalia y el tema de Tiro Fijo y el tema de las FARC, que durante tantos años, llevan casi más de medio siglo, 60 años haciendo daño, sobre todo para el Partido Conservador ha sido muy duro, porque la base del Partido Conservador es campesina y la fuerza de nosotros es en los pueblos, verbigracia. Los pueblos de nosotros son conservadores, son godos. Norte de Santander, los pueblos son conservadores. Liberal, Cúcuta, que era liberal, era. Patio Villarrosario y el Zulia, área metropolitana. El Carmen de Ocaña, Silos y Chitagá en la provincia de Pamplona, en los pueblos de Occidente nada, y en la provincia de Ocaña, vuelvo y repito, Carmen de Ocaña, el resto es conservador. Y todo, y Tibú, el tema de Tibú, era completamente conservador. Hoy, el campesinado de Tibú está muy cansado con la guerrilla. Además, en todo ese proceso de inclusión, porque han hecho cosas que, desde luego, nosotros que vivimos la situación es diferente a Bogotá. Pero tenemos una realidad diferente hoy. Hacían una reflexión hoy, y es una reflexión verdadera, y perdón que me copie, eso no tiene nada, pero son reflexiones que también fuera la que yo he venido haciendo. Yo desde el principio he considerado que la paz es necesaria en Colombia, no solamente con la FARC, tiene que hacerse con
igualmente con los helenos, y tienen que mirar el gobierno qué se hace, además del tema del narcotráfico, el tema con el EPL, que ustedes allá en el Catatumbo lo viven, los jóvenes lo viven, la presión sobre los niños, los jóvenes incluyéndolos a la guerrilla del EPL, que tenemos en el Catatumbo una cosa muy espantosa y particular que estamos viviendo. Pero nos tocó a nuestras generaciones, como lo decía ahorita Luis Lizcano, al cual lo saludamos, y muchos de los que están acá, que saludé hoy, que les tendí la mano, yo sé que han tenido una muerte por violencia acá en Colombia, o han tenido situaciones difíciles. A nosotros todos, los que estamos acá, hasta con la misma política, es muy agresiva. A nosotros nos han perseguido los mismos que están propendiendo por la paz a nivel nacional. Los políticos del Norte de Santander han sido sin consideración con nuestro movimiento. A mí me metieron 13 denuncias penales en la corte, venidos de hoy, de un político de talla nacional que está en Bogotá y que propende por la paz. Pero con nosotros sin consideración, o sea, ¿cuál paz? Pero en el Consejo de Estado igualmente tuve 6 demandas para tumbar, quitarme la investidura. Lo que sufrió usted, doctora Judín, la persecución contra el marido, que lo terminó enfermando porque está delicado de salud. La violencia en la política del Norte de Santander es, sin lugar a dudas, lo más agresivo, y eso que somos calmados. El movimiento de nosotros, desde luego, es de temperamento. Pero todos los días tenemos que pedirle a Dios que nos dé tranquilidad y paz, porque la gente es muy agresiva. Es agresivo aquel que le ha tendido la mano, todos los que estamos acá le hemos tendido la mano, un poco, no de gente, a todos los políticos hoy que están ahí, y le disparan al movimiento a acabarlo. Y los sacamos del ostracismo, les ayudamos, los volvimos representantes, los volvimos gobernadores, los volvimos concejales. Es una forma agresiva de no cumplir ni siquiera los compromisos, de no respaldar y no devolver el mínimo de los favores. Ah, sí es bueno cuando van para consejo, cuando van para asamblea, cuando van para gobernador. Eso sí es buenísimo, pónganme a mí. Pero una vez tienen poder, se olvidan de que todos nosotros que somos la base, por eso me gusta que estemos todos en el mismo nivel, porque todos trabajamos para ello. Pero cuando sí se llenan o los llenan, ahí se olvidaron de los que les pusimos el hombro para que llegaran. Eso es más agresivo y doloroso. La paz o la violencia se vive permanentemente en la calle, el que le roba algo a alguien. No hay nada más que le ofenda a uno que le roben algo en la casa o que se lo roben por fuera. Eso es violencia permanente. Y Colombia tiene un panorama difícil. Las cárceles de Colombia violan el mínimo de los derechos. Derecho fundamental, la dignidad del hombre. El hacinamiento en las cárceles, proyecto de ley que presentamos como movimiento, no ha sido recogido. Yo les conté una vez, 62% de la gente que está en las cárceles son jóvenes, de la población carcelaria son jóvenes, y de la población carcelaria el 80% vienen de hogares destruidos. Es decir, el problema está en la familia, principio fundamental del Partido Conservador. Y ni hablemos lo que habla César, la descomposición en el campo, la agresividad en el campo, etcétera, etcétera. Todas estas situaciones nos han llevado a nosotros a reflexionar mucho sobre el tema de violencia. Y nosotros, todos los que estamos acá, unos más jóvenes, otros más viejos como nosotros, nacimos en el tiempo de la violencia. Colombia es un país agresivo por naturaleza. Por circunstancias de la vida, mi ex señora se separó y se fue para Estados Unidos. Le toca duro, porque allá era de acá el reinado, allá les toca cocinar, barrer, hacer de todo lo que les corresponde. Y al niño le toca duro para poderse integrar a una sociedad. Pero tiene una cosa que uno la valora y el chino la valora. Sale a jugar como en los tiempos de antes a las calles. Tiene amigos. No hay el miedo de que le pase algo. Tienen una vida superior. Y ni decir qué pasa en Europa. Desde luego, cuando hay un loco, ese loco se lleva todo, ¿no? Matan 30, ¿verdad? Es un loco bien desfachado. Pero
normalmente en la sociedad viven tranquilos, tienen más paz interior de la familia. Nosotros vivimos dentro de la familia muchísima violencia, muchísima violencia. Pues esta generación, en nuestra niñez o en la edad media o en la adulta, no hemos vivido sino violencia. Este movimiento sí que ha vivido violencia. Este movimiento nos mataron a Alfredo Manrique, que era el gerente de nuestro movimiento. Muerto, a balazo limpio, sin modo de defenderse. Además lo robaron y lo ultrajaron. Y le secuestraron a su hermana, a Jesús David Corzo, director del CTI. A balazo limpio muerto, en la calle, como un perro. Y su madre también le metieron varios tiros, que murió hace poco. A Ito, semejante personaje, lo cosieron a bala. ¡Qué dolor! Señor alcalde, bienvenida aquí. A ver, un saludo del CIA, entonces al alcalde. Alcalde, esta es una reunión del cuerpo organizativo del movimiento, no de los líderes, sino de las personas que componen realmente por zonas, por sectores, solo Cúcuta. Y algunos municipios que han podido venir, muy pocos, pero desde luego no hubo tiempo para invitarlos. El alcalde, para continuar el discurso, su hermano se lo mataron en la violencia. Violencia que atrás tiene la violencia política, porque les dan dedo para que, a sacar del camino político a una u otra persona. Continuando con nosotros, ni qué decir, doctora, en la provincia de Ocaña, Marcia. En la provincia de Ocaña sí que han matado gente, y nos han matado gente importante, y políticos importantes. Violencia política y violencia guerrillera y violencia paramilitar. Es decir, nosotros en nuestra generación se nos ha salido de las manos. Es como coger agua y se nos sale de las manos poder de manera madura, de manera civilizada. La civilización no está para que nos matemos entre nosotros, para la violencia. Y se nos ha salido nuestras generaciones, que no le hemos podido dar a nuestros hijos ese tema de la violencia. Pues mire lo de Pipe, lo que acaba de dar es un testimonio de violencia. De violencia política también. Porque fue el movimiento quien ayudó a sostener realmente el mismo movimiento durante los 18 meses que estuvimos secuestrados. Y lo que dice es cierto, y no acabo de echar el cuento. El tema es que Pipe tiene una fortuna. Pipe desde niño se ha ganado las rifas en que se mete. Es un cuento coloquial. Pipe le gusta la raza de los Doberman y le gustan los animales desde pequeñito. De 100 millones de perros Doberman, uno nace azul y con ojos azules. Uno de 100 millones. Y a Pipe le acaba de nacer un perro azul. Y además azul. Entonces, pero Pipe no acabó el cuento. El cuento no es eso. Es que cuando yo me bajaron de la avioneta, salido del secuestro, como a veces los líderes no miden, y sobre todo este señor que tenía toda la cultura, pues Pipe no se me separaba de la pierna, se era agarrado de la emoción de volver a ver a su papá. Ellos también se hacían la idea, porque a veces no salían cartas y pasaban meses y meses y no salían cartas, no sabía si estaba vivo o muerto. Pues el niño era apegado a la pierna. Y se acerca uno de los jefes del partido
Y dice, ay, este es el niño, ¿no? Este niño se ganó, yo acabo de aterrizar, yo que iba a saber que había habido un bingo y etcétera, bueno, ¿sí? Este niño se ganó el bingo. Sigo siendo sonso, cuando me bajé del avión estaba más sonso. Y me bajo del avión y lo primero que me dice este señor, no, es que Pipe ganó el bingo y además, ¿sabe lo que hizo? Pidió la plata. No se cogió el premio, que eran unos pasajes de vacaciones, imagínense bien. Premio un niño de 11 años para irse para Cartagena, no vaya a saber uno dónde era. Y yo le dije, ¿cómo así, Pipe? Cuénteme el que. Siendo niño, 10, 11 años, y se quedó mirando al señor y se quedó mirando y dijo, sí, papá, yo me gané el premio y pedí la plata. Pero la plata la entregué a mi mamá porque estaba pasando por una situación muy difícil. Esos son los hijos de la familia nuestra. Esa es la gente, a veces los niños tienen más sentido que los mayores, que están pensando en el lucro, que están pensando en otra vaina, y que dañamos a los niños a veces con agresividad o hacemos cosas que no debemos hacer. La generación, porque a nosotros también en la casa nos criaron con una generación muy fuerte. Nuestros padres eran fuertes. Y a ellos y los de ellos, los otros, nosotros tenemos unas raíces muy fuertes. Volvamos otra vez al tema de la paz. Desde que inició el tema de la paz, yo personalmente he estado con la paz. Personalmente. Pero desde luego yo tengo una consideración diferente. La paz se ha dirigido entre los del no y entre los del sí. Y de manera agresiva. Hay que escuchar en la radio o en el Congreso, hay que escuchar las sesiones del Congreso, lo agresivo que son unos y otros. La FARC es agresiva con Colombia, cuando ha querido imponer muchas cosas. Pero entre las letras también están impuestos muchas cosas donde no pueden hacer lo que les dé la gana. Es más, hace 2 días el fiscal salió al paso y hizo un llamado. Me imagino que Presidencia estaba bravo y que ellos también molestos. Pero el fiscal les dijo, ustedes vuelven a cometer delitos y serán juzgados como cualquier colombiano. Ustedes tendrán que cumplir las normas de convivencia social, que no son más allá ni menos que las leyes. Y ustedes cometen delitos de captura de niños, de secuestro de niños, de narcotráfico, de cualquier delito, y tienen que estar sometidos. Pero lo que vamos a hacer, desde luego, en la libertad de conciencia de cada uno. Esto no es un tema de animemos y vámonos. Este es el momento más importante de la historia de Colombia, donde se va a hacer la paz con la guerrilla más fuerte de Colombia. Se abre un gran camino y queda otros caminos pequeños como el del ELN, y queda el camino igualmente la pacificación. Y queda otro mucho más grande, diferente al de las cárceles. Es la pacificación social, porque hay que trabajar mucho en lo social. Paro aquí otra vez para seguir con las reflexiones que he venido haciendo. El trabajo social, si ustedes se acuerdan, que en la campaña pasada nosotros, el lema de nosotros es trabajar por la justicia social. En casi todos los países donde se ha hecho acuerdos de paz, se dedican los gobiernos al tema de la paz y paralelamente y socavadamente sube la corrupción a los niveles más altos que hay. Y hoy Colombia creo que está en los más altos niveles de corrupción que ha estado en la historia. Pasado el domingo, el problema no es la paz y sí o no. El problema es empezar a mirar los problemas que está teniendo la salud de Colombia. La gran corrupción en la salud de Colombia. ¿Quiénes son los que están detrás de los negocios de la salud? ¿Y cómo cercenan las venas de la corrupción de la salud? Lo que pasa en la educación es penoso en Colombia, en este siglo, en este nuevo siglo que está empezando. Que la comida de los niños sea el gran negocio de quienes eligen a gobernadores o quienes eligen en un ministerio o nombran en un ministerio. La comida de los niños debe ser sagrada. Ahí no debe haber negocio.
La salud para los niños y para los adultos mayores debe ser sagrada. Ahí no debe haber negocio. La pérdida de los dineros no puede seguir al ritmo que hemos vivido nosotros en el norte de Santander o que se está viendo en Colombia. Ahí, pasado el domingo, hay una gran responsabilidad y más que nos vamos a hacer una reforma tributaria para poderle cumplir a una guerrilla. Pero no es el tema el cumplimiento de la guerrilla. Hoy estaba en la oficina, alcalde, y un amigo me dijo, uy, ¿cómo fue duro? Porque resulta que en el Catatumbo, donde están los grandes problemas del norte de Santander y que repercuten acá con el tema de la drogadicción, etc., le han dado alrededor de 30, 40 mil millones de pesos a una asociación nueva, Ascanca, que ya es conocida, pero que sabemos que todos la lideran la FARC. Y tiene un señor venido de otro lado que ni siquiera es de la región. Alcalde, la furia de los campesinos con Ascanca es total. Lo que han hecho con esos 40 mil millones de pesos es absurdo. Se han burlado con los campesinos. Y esos señores que vienen a hablar a nombre de la PAC no pueden seguir manejando plata pública a través de asociaciones. Ese es un tema que el nuevo procurador, el contralor debe saber, nacional. Nosotros tenemos que ayudar a esos temas para que la paz se dé, porque eso también es violencia. Vuelvo y cierro el paréntesis. La reflexión profunda es esta. La generación de nosotros está pasando y va a pasar. Tarde o temprano vamos a estar recibiendo tierra o cremándonos, porque la muerte es algo inevitable. Tarde o temprano vamos a estar en ese proceso. Una familia dolida, unos dolidos. Hoy de verdad damos un saludo especial y cuando termine estas palabras voy a pedir un minuto de silencio por Efraín, que murió, un gran líder, sobrino igualmente de nuestro candidato a la alcaldía de Toledo. Salude a la gente, Efraín fue un gran líder y exalcalde, si no fue alcalde también Efraín, no alcanzó a ser alcalde, no, pero bueno, su pariente diputado. Nosotros tenemos unas circunstancias reales sobre la paz. Y la circunstancia real sobre la paz no es la firma de la paz. No son las FARC. No es la letra muerta. Gracias a ustedes llevo 22, voy para 22 años en el Congreso. Y letra muerta sí que he visto. Acuerdos de paz, ahí están los del M19, están en los del M19. Que tiene esto, que no tiene esto, que le quite la coma, que le ponga aquello, que le ponga... Eso, llegar a unos acuerdos con tantos pericuetos, eso se va a volver en más de la mitad de letra muerta. Primero porque ellos tienen que cumplir y entender que tienen que entrar a la sociedad en igualdad de condiciones. Dos, porque el gobierno tiene que garantizarle lo que les ofreció y eso va a costar plata, pero hay que cumplirlo. Que se sienten en el Congreso, que se sienten en el Congreso. Que tienen unos beneficios, vengan, tengan beneficios, listo. Todos los colombianos los recibimos, vengan para acá. Pero se comportan bien en la mesa, se comportan bien socialmente. Pero eso no es el punto fundamental. Punto fundamental, y voy a pedir, alcen la mano quienes tengan un hijo. Todos casi tenemos, y nietos. Ese es el tema de la paz. No sé por qué al presidente no lo ha entendido así. El tema de la paz es una responsabilidad de nuestra generación que se nos estaba yendo de las manos el agua. El tema de nosotros es la responsabilidad que le dejemos un país mejor, en paz y con posibilidad de desarrollo. Que entremos a ser más culturales, que seamos más cultos. Que entendamos que tenemos que proteger las raíces de nuestra tierra. Vuelvo y verle, gracias, alcalde. No le dieron nunca la importancia a la Quinta Teresa. Esos son los patrimonios que hay que sostener en la ciudad, porque son nuestras raíces. Allá en el Sagrado Corazón han estudiado muchísima gente. Esas casas, esos monumentos, lo que usted va a hacer con los parques, lo que va a hacer igualmente con el tema del turismo, que la gente conozca una ciudad raizal tan importante como es esta que representa el norte de Santander, defender a Pamplona, defender a Ocaña,
y defender cada uno de nuestros terruños de donde nosotros venimos para que tengamos las raíces sólidas, pero raíces en paz. Para que las nuevas generaciones vivan en paz. Es que es difícil cuando uno ha sido agredido. Vuelvo y repito, en el solo movimiento creo que todos los que estamos acá hemos tenido un acto de violencia. Con FAR o sin FAR, pero un acto de violencia lo hemos tenido en la casa, un correazo, una cachetada, un acto de violencia. Paremos la violencia. Pero en el tema de la FAR se abre el gran camino para las nuevas generaciones. Esa es la reflexión final y última que les quiero decir. Esa fue mi reflexión. Pero ya votar por el sí no es una obligación que le vamos a imponer a nadie. Es dentro del corazón de cada uno de ustedes que sienta en la almohada a sentir si quiere empezar un camino por la paz. Ah, que la va a hacer Juan Manuel Santos y no me gusta Juan Manuel Santos porque me traicionó y yo lo elegí presidente. Ah, no, porque yo soy candidato presidencial, entonces le tengo que dar a Santos. ¿Y ese es el problema de los niños? ¿Quién ha preguntado a los niños si quieren un país en paz o no quieren un país en paz? ¿Quién se lo ha preguntado? ¿Quién ha preguntado en el futuro, no en el pasado? El pasado pasemos la página. ¿Qué tal si yo me hubiera quedado dolido del secuestro? O tanta gente, o los que lo han matado gente. En la vida hay que pasar las páginas. ¿Qué tal que no nos perdonemos? ¿Qué tal que no me perdonen a mí tantas equivocaciones? O cada uno de ustedes en las equivocaciones que han cometido. Es que fue una sola sencilla razón. Pasaron de la ley del talión. Pasaron de la ley del talión con un solo hombre que dijo una palabra. Amarnos unos a otros. Con un solo mandamiento cambió el mundo. Y llevamos los siglos que llevamos porque cambió la humanidad. Y todavía le rezamos. Todavía creemos en él. Pues también el Partido Conservador es un partido católico, apostólico y romano. Y de cristianos también. Que ya vimos a la FARC. Es dentro de los dientes en Cartagena. Yo no fui a Cartagena. Dentro de los dientes se le salió a Timochenko pedir perdón. Y no es pedir perdón, es ofrecer realmente la paz a Colombia y ofrecer el perdón a todos los colombianos del daño que han hecho. Si ellos no son capaces, cada uno de nosotros reflexionemos si somos capaces de perdonar. Yo creo que si lo pedimos por las nuevas generaciones. Y desde luego ya le había dicho a usted, alcalde, la persecución que ha tenido este movimiento de un político, nunca le hemos respondido, nunca le hemos atacado. Y lo perdonamos y nunca le hemos, como dice la gente de la calle, nunca le hemos tirado a él. Y aquí estamos. Creo que se entendió que la política también tiene que ser en paz. A todos pedirles que a conciencia salgan a trabajar, los que quieran trabajar a conciencia. Porque podemos hacer de esta reunión, multiplicarnos en 5, en 10, en 15, en 20. Pero ustedes son los jefes de cada una de las zonas. Pero se puede salir aquí la gente, bueno, atendí a la reunión, fui a la reunión, pero yo no voy a votar. Yo voy a votar por el... Ese es mi sentimiento. ¿Y quién se lo cambia? ¿Yo? Olvídese, nadie. Es un tema de reflexión y de conciencia de país. El movimiento de nosotros es un movimiento que ya maduró. El movimiento de nosotros, y ahí está César Lindarte, ¿sabe quién me llamó ahorita? Y durante el día, ayer estaba Silvia y supo quién me llamó. ¿Y de quién llama? De todos lados, ¿de dónde llaman? Porque tenemos ya una preeminencia dentro del Partido Conservador a nivel nacional. Y este discurso lo hemos dado dentro de la bancada del Partido Conservador. Claro, el presidente está agradecido, pero no le he ido a pedir nada al presidente, pero yo sé que sabrá de generosidad, no burocrática, pero sabrá de generosidad de partido que estuvo acompañando. Pero lo que sí somos claros es que somos respetuosos hasta en la política. Y en la política es decirles,
hombre, hay alguien que los orienta y ha hecho unas reflexiones. Si ustedes, cualquiera, hace otra reflexión diferente, tienen el sagrado derecho de hacer la reflexión diferente. Y si los conduce al no, pues hombre, no salgan entonces a trabajar a nombre del movimiento. Si quieren salir a trabajar, salgan a trabajar, pero no a nombre del movimiento. Y los que estén convencidos por el sí, los que quieren abrirle la vía a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes y a los niños por venir en Colombia, porque van a seguir naciendo niños, será una oportunidad que nuestras generaciones le van a dar a ellos, de tener un país en paz, de empezar una sociedad en paz. No es fácil, nos falta mucho recorrido. La sola reinserción de esa gente acá va a ser un tema violento, porque hay gente muy violenta en Colombia, que fue armada. Pasaron hasta en el celular, gente amenazando y esperando. Claro que la guerra en los campos ha sido difícil. Claro que recorrer igualmente los campos ha sido difícil. Aquí hay varios del Catatumbo y sabemos lo difícil que es haber caminado por los campos. Todavía lo difícil que es. O que en Sardinata, o en Salazar, o en la provincia de Pamplona, los secuestros en la provincia de Ocaña. En fin, es una apertura hacia un camino que da susto. Que Venezuela, sí, pero es Venezuela. Pero Venezuela es un país débil. Yo les quiero decir, y con el respeto a los venezolanos tienen una historia diferente a la de nosotros. Los venezolanos vivieron en gloria toda la vida, se comieron la riqueza toda la vida. Los niveles de corrupción de Venezuela son incomparables con cualquier país, tal vez México, cuando el PRI, y ahorita Brasil, en lo que ha caído y lo que cayó Argentina, también esos gobiernos socialistas. Pero es que ejemplos tenemos en el mundo. ¿Por qué Europa nos lleva a ventaja? Lo que decía César, es que el campo es necesario desarrollarlo, porque ese es el escenario donde podemos ser fuertes. Es que Europa, Estados Unidos, los países árabes y los países asiáticos nos llevan mucha ventaja en ciencia y tecnología. Nosotros estamos muy atrasados. Pero es que ellos también vivieron la Segunda Guerra Mundial, no se lo olviden. Y después vivieron la Guerra Fría, que fue económicamente más fuerte que la Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabe quién hizo la paz? Si es que creen que uno de los bastiones del Partido Conservador no es la doctrina social de la Iglesia. Para mí el hombre más admirado de mi historia, que es corta frente al universo. Nosotros no somos ni una migajita entre la historia del universo, y menos de la historia de la humanidad. El Papa Juan Pablo II, con Gorbachov, lograron acabar la Guerra Fría y tumbar el Muro de Berlín. Hicieron la paz en el mundo. Y fue Juan Pablo II, el hombre de la paz, el hombre de los jóvenes. Ese hombre, por eso decían el hombre de los jóvenes. Los jóvenes lo adoraban, se le acercaban. Retrógrado. El hombre de mayor avanzada en el mundo. ¿Quién dijo que es que ser católico? Y así nos dicen entonces, porque tenemos unos principios de la familia. Hoy en Colombia han cogido y nos ofenden los del otro sexo, los de tal cosa, que somos entonces dinosaurios. No, tenemos una vista reciente, la del Papa Juan Pablo II. El catolicismo, igualmente el cristianismo, ha hecho una labor inmensa en la historia de la humanidad. Y estos sí son hechos grandes. Grandes, grandes. Lo de nosotros es una gota. La paz en Colombia es una gota al lado de las cosas grandes que se han hecho en el mundo. Yo a los amigos que hayan hecho reflexión hacia el sí, los invito a que nos acompañen este domingo. Mañana y pasado estaremos trabajando entre la oficina y en los barrios, para que ustedes ya le trasladen algunos implementos, como a la gente que se identifique con el sí, con una camiseta, y algunos otros también con algo para que tengan para almuerzo o alguna cosa por las zonas electorales. Mañana empezaremos a citar tanto en la oficina como igualmente recorremos los barrios, porque vuelvo y repito, aquí una zona electoral puede tener 20 personas y aquí está solamente el líder de la zona, etcétera, etcétera, o dos o tres personas de una zona. De tal manera que el trabajo dentro de nuestra organización es diferente, pero queremos compromiso. Aquella persona que
que en su reflexión, respetuosamente en su reflexión, no en la mía, ni en la de Pipe, ni en la de César, alcalde o diputado, o en los que están en la mesa, o los que están en cualquier silla, vuelvo y repito, si estuviéramos todos en igual de condición sentados, si en su reflexión, que es el sí, salgamos a trabajar con ánimo para abrir esa nueva vía para Colombia. Y los que logremos hoy influenciar en algo positivamente y respetuosamente, esperamos que se metan duro en esto, porque también, no por el tema del presidente, así lo estemos acompañando. Ah, que es que la paz la va a ser el liberalismo. ¿Y qué malo tiene? ¿Qué malo tiene? También podemos decir, entonces la guerra se empezó con Marquetalia, con una guerra de guerrillas liberal. Entonces, si el liberalismo empezó la guerra, pues que también la culmine. ¿Y cuál es el problema? El Partido Conservador es histórico. El Partido Conservador tiene que estar en este evento. Belisario Betancur trabajó el tema de la paz. Igualmente lo trabajó Andrés Pastrana, que hoy desde fuera del país dispara. Y todos los presidentes han tratado, Álvaro Uribe lo trató también de hacer. Ah, pero igualmente lo hizo un liberal que es Juan Manuel Santos. Peleado o no peleado con Uribe, distante o no distante con Uribe, con el procurador, con uno o con otro. Y ese problema es de nosotros. Ese problema es de los niños o de los futuros niños o los futuros jóvenes. No, ese es un problema del país. No volvamos a esto político. Este es un tema que, como decía Álvaro Gómez, es supranacional. Y este es un hecho supranacional. Por eso he evocado dos veces a Álvaro Gómez. Porque la constituyente del 91, quien la lideró y quien la presidió, fue a Álvaro Gómez. Y con quien hizo la alianza Álvaro Gómez, precisamente fue con Navarro. Apartaron un poco a Serpa, que era el otro copresidente, para que fuera la constituyente más incluyente. Y eso fue lo que pasó, y eso está en los anales. Pero el resto de los liberales que asistieron vehemente y positivamente en la constitución del 91. Tal manera que romper el orden constitucional implica que tengamos que modificar la constitución tarde o temprano. Cualquiera de las vías, por el Congreso, sea igualmente por un plebiscito, sea igualmente por otra constituyente, no sé. Me imagino que eso vendrá. Así que preparémonos también para un futuro de lo que viene en materia legal. Como bien ha vivido toda esa violencia el doctor Adonías, que nos acompaña acá. Aquí hay veteranos de guerra fuertes. El doctor Adonías, que tiene las canas bien ganadas dentro de la evidencia de la violencia, no solamente en la provincia de Ocaña, en el departamento y en el país. Rodrigo Fuentes, el Perico Fuentes, que sí le tocó abrirse a codo aquí en la ciudad. Oigan, yo conocí a los guerrilleritos allá adentro, 14, 13 años, alcalde, 16 años, muchachos que no saben leer ni escribir, violentos por naturaleza, entrenados a matar. Yo no me imagino esos muchachos. En la selva se vive bien, tranquilo, tienen los tres golpes uno. Por ahí al mes hay una bola, vuelan los helicópteros, vuelan los aviones y por ahí bombardean. Pero uno se sabe mover y no le pasa nada. Pero se vive tranquilo. Que se vengan a la selva de las ciudades, carajo. Son muchachos que no saben ni matar. Esos muchachos no duran un día, dos días, los matan. A esos muchachos toca recogerlos y reeducarlos, cambiarles el chip. Tiene una concepción del Estado totalmente completa. Es mucho el trabajo que hay para hacer por el futuro. Y esos niños guerrilleros no son culpables de nada. Esos niños guerrilleros aprendieron y nacieron ahí en esa violencia. A esos niños los perdonamos. Y a esos niños los recibimos y hay que reeducarlos. Volvámonos a lo sencillo, trabajemos por los niños, trabajemos por el futuro del país, trabajemos por el legado de Juan Pablo II, por el amor, el legado de Jesucristo, el amor, amarnos unos a otros.
y por el legado de Juan Pablo II, por la paz. Muchas gracias. Toda la información en agendaldía.net.